Placer verte y escucharte. ¿Cómo estás? Hola Camila, ¿cómo estás? Muy bien y bueno, contenta de hablar con vos y la primera vez que estoy en una entrevista viva en Instagram, así que gracias por la invitación. No te preocupes por eso, yo te agradezco, la agradecida soy yo, todo el equipo de Revista Ofelia está también súper pendiente de este encuentro, recuerdo que la entrevista que nos diste fue una entrevista que salió en el ejemplar número 2. Ya pasaron 2 años, querida sí. Lore, de ese primer contacto que pudimos tener entre las dos, que bueno, fue a través de correo electrónico. ¡Ay, qué divina! ¡Qué emocionante! Ahí un saludo y un encuentro de Ofelias impresas desde ahí, desde, bueno, es lo lindo de estas plataformas, querida Lorena, que nos permiten justamente vincularnos y generar encuentros de esta forma. Le comentaba a la gente que de a poquito se va sumando a esta transmisión en vivo y que nos está acompañando, que bueno, básicamente sos una pintora argentino-holandesa, corregime por favor, porque en realidad tu mamá argentina, tu papá holandés, vos naciste en Holanda y estás viviendo en Amberes, en Bélgica, desde hace poco más de una década. Bueno, y es es una ciudad de pintores. Me recuerdo a Rubens, a Van Dyck, tantos ¿sí? otros, tantos maestros, ¿no? Vinculados a la pintura de caballete, a la pintura clásica. Contame, querida Lore, para empezar, ¿qué significa, qué es lo lindo? ¿Dónde radica la magia y el encanto de esa ciudad desde donde vivís y desde donde trabajás? Bueno, de casualidad llegué acá. Yo di muchas vueltas por el mundo y viví en distintos lugares, inclusive en Buenos Aires. Y bueno, yo crecí en Holanda y al final me radiqué aquí en Amberes. Y es una ciudad bastante pequeña, pero el centro antiguo es muy, muy lindo. Y sí, se puede visitar a la Casa de Rubens, la catedral, las iglesias, y hay barroco y hay otras influencias que realmente son muy románticas y sí, simplemente caminar por la ciudad es lindo, es un placer. Oh, me imagino que sí. Y en la situación de la pandemia, de la cuarentena y del encierro, todos los pintores con los que nos hemos encontrado de alguna manera nos dicen un poquito lo mismo, ¿no? Que de pronto el trabajo de ustedes es un trabajo solitario, en donde, bueno, quizá la vida diaria no se ha visto tan modificada. Pero en tu caso, ¿cómo te ha afectado este momento, ¿no? tan inédito que nos ha tocado vivir a todos desde los lugares que sean, ¿no?
Esta pandemia de alguna manera creo que ha afectado a todos en la fibra más íntima. En tu caso, ¿cómo lo estás viviendo? Bueno, yo lo veía venir y me preparé mentalmente y también la casa y traje de todo para estar preparada. Y al principio, como que es como una nube negra, ¿no? Arriba de tu cabeza, como que hay una forma de depresión y tristeza por toda la gente que está sufriendo y sobre todo las mujeres y los chicos que están encerradas en situaciones malas y qué sé yo, eso lo que más me afectó. Y hubo un momento que, bueno, seguí de largo, empecé a pintar y, bueno, yo soy fanática de las noticias, de los noticieros, así que siempre me escucho todo. Pero, sin embargo, tuve más productividad que en cualquier otro momento. ¡Wow! Y te diré que en general hago 8 cuadros por año y ahora estamos en julio y ya terminé 7. Así que para mí eso... O sea, sí, que has trabajado un montón, sí, Lore. Sí, sí. Y es la única manera de seguir adelante y sobrevivir. Sí. Sí, sí, es una herramienta muy poderosa, ¿no? La que te permite la pintura, vincularte con un mundo interno, ahí seguramente hay mucho para volcar, así que me parece lo más sano para todos los artistas que puedan explorar justamente esta parte sensible, ¿no? En momentos que son súper oscuros, por supuesto. Sí. Así que eso, celebro muchísimo que este momento haya justamente, en vez de haberte estancado, lo hayas usado para potenciarte y para trabajar mucho. Y no me quedaba otra. No tenía otra manera de pasarlo, así que... Y como sabes, pinto cosas con simbolismo positivo y elegante y lindo y con buenos deseos, así que eso realmente ayudó a no tirarme abajo de la cama y, viste, con cosas sobre la cabeza. Sí, sí. Sí, sin duda tu propuesta transmite mucha calma, muchísima serenidad, que son cosas que estamos necesitando ahora más que nunca. Estoy viendo un atril detrás tuyo y estoy viendo una pintura. Sí. Bueno, vos pintás en formatos chicos. En términos generales son chicos tus formatos. Contame un poquito qué estoy viendo ahí detrás y después te voy a invitar a que también repasemos las pinturas que ilustraron tu entrevista de hace 2 años atrás para que generemos algún vínculo o conexión entre la producción de hace 2-3 años atrás y la actual. ¿Qué tenemos ahí para ver detrás tuyo? Veo un azul. Sí, después te lo muestro de cerca si querés, cuando me levante. ¿Sale? Para mostrarte el taller. Ajá. Pero esta es una pintura que recientemente acabé, que después se los muestro de cerca, que tiene un frasco de Delft, que es una cerámica holandesa típica, y lleva un frasco con un pez. Y, por supuesto, nunca pondría un pez adentro de un frasco, pero es la libertad artística, ¿no? Sí, y, sí, sí. Sí. Las licencias. Sí, las licencias artísticas. Y bueno, y me gusta trabajar en formato chico porque es más íntimo. En general no trabajo en un atril, sino sobre una mesa, o sea, trabajo horizontalmente. Y más chico sea, más me puedo, como que lo puedo ver de una mirada. Y exacto. Sí, y también es un reto. Poner lo más posible, los más posibles detalles adentro de un lugar chico, y de vez en cuando me paso, ¿no? Pero sí. Y bueno, y empecé con cerámica. A mí me encantan las cerámicas azules y blancas, tengo una colección grande de ellas y de otras cosas también que siempre uso en mis naturalezas muertas, y empecé a añadir pájaros en las naturalezas muertas, y muy recientemente empecé la de pájaros. Estoy creo que en el número 36 o 37 ya. Vi en tu Instagram, exacto, sí, pájaros pequeñitos,
de colores brillantes, súper vibrantes, me gustaron mucho. Gracias. Y bueno, y ahora lo amplifiqué un poco usando otros animales, o sea, hice un camaleón, hice un caballito de mar, ahora hice este pez, un gato, cosas así que estoy ampliando porque me gusta mucho el contraste entre la cerámica dura y fría y el calor del animal. Y claro. Las texturas son interesantes, así que eso. Hay algo a nivel ahí conceptual y importante, me imagino. Me decías que tenés una colección que te has hecho a lo largo del tiempo de porcelana, y a mí me encantaría que me comentes dónde radica, digamos, tu interés por estos objetos tan bellos, ¿no? Por supuesto, y que tienen además una tradición tan rica. Tengo entendido en realidad que la porcelana blanca y azul, ¿lo tuyo es un azul cobalto, Lorena? En realidad lo invento, o sea, yo tengo la cerámica, pero me invento mucho los colores, así que una vez agarro un cobalto, otra vez agarro un azul ultramarino, pero en general mezclo. Y como no mezclo en la paleta, pero mezclo ópticamente, o sea, bien, hago veladuras y de vas distintos pintando colores. Por capas. Claro, por capas. Entonces voy añadiendo más intensidad o la saco o de esa manera. Bien, perfecto. Y que entonces, no se puede decir que es cobalto únicamente. Bien, bien, bien. Te preguntaba justamente, porque me parece curioso que te fascine, que te interese tanto, digamos, este tipo de objetos, ¿no? Son preciosos, súper elegantes, y la tradición que tienen también es muy rica. Tengo entendido en realidad que viene, que tiene un origen iraní y que fueron de alguna manera los chinos los que la perfeccionaron. Claro, sí. y siempre fueron tremendamente valoradas justamente por la cantidad de detalle, ¿no? Pintadas a mano, digo, y vos de alguna manera también claro. Estás haciendo como un trabajo reiterativo ya en otro soporte, de otra forma, pero es muy curioso el origen, es muy lindo. Es muy lindo, y lo que como yo lo veo es que, claro, que a mí me gustan las cosas lindas, ¿a quién no, no? Pero a mí me gustan sobre todo las cosas lindas que están hechas a mano por otro artesano o por otro artista, y muchos de ellos son anónimos. Entonces, en realidad, les estoy haciendo como un retrato, digamos, de lo que hicieron. Y ellos claro, hicieron como, eso a mano. Es una especie de rendir homenaje, ¿no? Reivindicar sí, el trabajo artesanal y minucioso, exacto. Me parece un gesto muy lindo. Sí. Así que de esa manera yo tengo muchos objetos, pero también a veces presto objetos de amigos o de una casa de antigüedades que dice, bueno, llévatelo y tráemelo de vuelta, cosas así. Y bueno, y cada vez que voy a visitar a otra persona nueva... Los devolvés, me imagino. Los tengo que devolver. Pero sí, los devuelvo. Sí, y hay cosas que compro que son caras y hay cosas que compro de segunda mano que están rajadas o que están mal, pero que las compro porque son lindas y las pinto enteras. Sí, qué lindo esto. Bueno, esto de los objetos decorativos y el amor, ¿no? Por el objeto decorativo, los objetos que están adentro de la casa, ¿no? Que tienen que ver con el ámbito de lo doméstico. Sí. Fue algo justamente también muy rococó, Francia, siglo XVIII, los reyes, cuando empiezan a llegar estos objetos tan valiosos, tan hermosos, que no podían entender lo que los japoneses, lo que los chinos estaban haciendo justamente, también me parece súper particular esto, ¿no? El amor por el objeto decorativo elegante, que no cumple solamente una visión utilitaria, ¿no? Sino que no. Es bello por sí mismo. Es bello, sí. Sí, exactamente. Sí. Y también creo que sigo, a propósito, pero de casualidad sigo esa trama de pintores holandeses y flamencos del siglo de oro que empezaron a
a pintar objetos y vanitas naturalezas muertas, mostrando la belleza de algunas cosas y también recordando de la, sí, que la vida es corta y que son vanidades, ¿no? Se van a terminar rompiendo o van a terminar en la casa de otro y no te aferres demasiado a las cosas, ¿cómo se llama? Bellas, de por sí, porque bueno, sí, se van, digo, pero sí, le otorgan un sentido, sí, diferente, ¿no? Por supuesto, uh-huh, sabemos que uh-huh, es así. Vos sabés que estoy sorprendida lo bien que hablás español. Yo sé que es tu lengua materna, pero digo, vos no tenés, ¿no? Me imagino que diariamente no tenés entrenamiento de hablar español. No. Hablo con mi familia, pero en general con mi familia argentina hablo castellano, por supuesto, pero con mi familia que está acá hablamos una mezcolanza de holandés, inglés y castellano, entonces a veces es más fácil hablar con ellos porque si no me acuerdo de una palabra en un idioma lo digo en otro, ¿no? Pero, qué rico eso, ¿no? Sí, muy rico y mucha suerte que tuve, mucha suerte. Uh-huh. Porque me es fácil comunicarme con otros y reaccionar en distintos idiomas y además ver, por ejemplo, los videos tuyos con otros artistas y poder seguirlo, ¿no? Es un lujo, es realmente, sí, mucha suerte. Sí, seguro. Yo le tengo que agradecer un montón a tu familia. Recién estábamos hablando justamente de tu prima, sí, hermana, sí, que generó el nexo. Sí. Sí, que le mandamos un saludo si está conectada porque generó el nexo básicamente para que te puedas encontrar con la revista impresa de Ofelia, cuando estuvimos en Buenos Aires presentando justamente nuestro proyecto editorial, así que un saludo para ella. Bárbara. Sí, hola, Bárbara. Bárbara. Sí. ¿Tomás mate? No, es una de las pocas cosas que no me gustan. Me encanta, ajá, la comida argentina y la extraño, pero el mate y la morcilla no me caen bien. Ajá, bien. No me gustan. ¿Y el tango, Lore? ¿Escuchás música cuando pintás? Sí, y bueno, Piazzolla es uno de mis preferidos y bueno, sí. Escucho música y escucho podcasts y conferencias, libros audio, cosas así, pero siempre estoy, ajá, con algo enredo. Ahora, cuando escribo, total silencio. Bien, para estar concentrada, para que no haya ruido y nada te distraiga. Sí. Reina, a mí me encantaría que repasemos las imágenes que decidimos hace 2 años atrás, de alguna manera pudieran acompañar la entrevista que nos brindaste. Yo quiero invitarle, quiero recordarle a todas las personas que nos están acompañando que pueden descargar el segundo ejemplar de Revista Ofelia, la versión digital, por supuesto el PDF, para ver la interesantísima entrevista que nos brindó en aquella oportunidad Lorena, porque no solamente es una pintora exquisita en cuanto a factura, sino que también la han escuchado, se imaginan lo bien que se expresa de forma no solamente oral, sino también escrita. Exactamente, esta es la revista, ¿no? Página 1, ahí con la presentación, y muchas de las cosas que vos me comentaste, las estoy viendo, quedan en evidencia, ¿no?, en esta selección de pinturas que acompañó tu nota en esa oportunidad. Digo, acá hay el aspecto tridimensional, ¿no?, esta cuestión de la ilusión óptica, por ahí estas vistas un poco aéreas, no en esta pintura está sacada de frente, ahí se nota la diagonal, pero de pronto sí en estas tres, ¿no?, una vista aérea. Desde arriba, sí. Exacto. Eso de alguna manera me imagino que te permite ver decorados, detalles de las vajillas por dentro, lógico. Es lo que, ¿no? No, y además es cuando estoy sacando fotos de las composiciones, las saco de todos lados y uso luces distintas. O sea, cuando saco fotos tengo una luz en la mano y la muevo. Entonces, después, cuando miro las fotos de referencia, elijo la que tiene las más interesantes, ¿cómo se llama? Highlights. Sí, es una vista cenital de pájaros. Sí.
Sí. Y después, bueno, uso las fotos de amigos que tienen, que hacen fotos de cosas naturales y me permiten el uso de sus fotos, y entonces pongo el pájaro o lo que sea adentro. Sí, ahí hay un pajarito hermoso. Sí. Es muy bonito. Lore, que los pinceles son redondos, digo, acá hay algo, hay muchas cosas te quiero preguntar en relación a cómo trabajas. En principio, el tema del soporte. No veo de ninguna manera, en ningún caso, bueno, por supuesto estas son fotos, ¿no? Pero no veo grano. No, digo, ¿qué soporte usás? Muchas veces uso un panel, una tabla de madera o ya preparada, y la preparo extra con gesso y la lijo, y la lijo para que sea como mármol casi. Y cuando uso canvas, cuando uso, ¿cómo se llama? ¿Tela? O, Sí, tela. Entonces, lino, me imagino. Sí, no, en general algodón, porque es más liso. Ah, y, perfecto. Sí, y también lo lleno de capas y capas de gesso y lo sigo, es como una aplicación gruesísima que al final lijo en con mojado, sí. Y también queda bien liso. Y liso, perfecto, exacto, sí. Claro, eso es lo que se nota y lo que llama muchísimo la atención, ¿no? O sea, que no hay, ustedes se darán cuenta, y si se fijan en el Instagram, por favor, de Lorena, van a darse cuenta, ¿no? Esta cosa lisa que nos permite entender de que bueno, ahí no hay grano, no se ve, no se nota. Y que, tus pinceles, Lore, ¿cuáles son los pinceles que usás? Bueno, los que uso todo tipo de pincel, pero prefiero los sintéticos por razones de, para que, sí, por los animales. Pero para las cosas finas, tengo que decir que uso sintéticos con sable, con uh-huh, sable natural, y son, ajá, chiquitos. ¿Nos podés mostrar? Estos son los que más uso. El triple cero, a ver, ahí está. Sí, ahí se ve perfecto. Claro, sí, y mantienen su punta y mantienen, y bueno, pero en general uso entre un y tres pinceles por pintura. O sea, hay un momento que realmente ya no funcionan más, que tienen un pelito que sale, viste, y claro, ya no sirven. Entonces paso a otro. Así que tengo una gran, cuando compro pinceles, compro gran cantidad. Uh-huh, bien. De los chiquitos. De los chiquitos, me imagino. Hay fundamentales ahí para el detalle y demás. Uh-huh. Supongo que hemos visto estudios de todas las características, súper variados. Me imagino que el tuyo, y se alcanza a ver algo, justamente porque es un plano que nos permite imaginar el nivel de orden y de pulcritud en el que trabajas, o no, o estoy exagerando. Estás exagerando, sí. ¿Ah, sí? Ahora saco el teléfono y te muestro todo, si quieres, pero no, es bastante, ahora no encuentro la palabra, no está sucio, pero es un lugar de trabajo, entonces... Ajá, bien. Yo no quiero que entre demasiada gente acá, no quiero que me molesten, tengo mis pilitas de libros y de revistas que no se pueden mover porque si no después no encuentro nada, tengo acá desparramado, ya van a ver, desparramando todas mis pinturitas y voy poniendo y sacando de un, ¿cómo se llama? Un placar que tengo. Sí, y, bien. Sí. O sea que así es ordenado... Que, pero tampoco en niveles obsesivos, digamos. No, para nada, no. Y hay gente que se queja que no es, por ejemplo, ese lugar que se ve acá es donde guardo todos mis lienzos que están por usar y tengo mis rollos. ¿Armás tus propios bastidores, perdón, o los mandas a hacer?
No, no, los compro hechos. Y si compro paneles, algunos están ya preparados y otros los preparo yo, que son, por ejemplo, madera lisa, sin nada. Ah, bien, 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 bien. Y ahí tengo mis cosas para mandar, ¿viste? Porque si necesito empaquetar algo o si necesito mandar una pintura en algún lugar, tengo todo ahí. Ah, perfecto. Y Lore, con respecto a los marcos, vi muchos trabajos sin marco, pero vi otros en donde el marco es, bueno, es muy elegante, es muy sobrio. ¿Cómo decidís este tipo de cosas fundamentales para la presentación del trabajo? En general no pongo marco, en general tengo pinturas y paneles que son gruesos del costado y que los pinto a los costados y que los presento así. Hay algunos paneles que no tienen costado, esos sí necesitan ser enmarcados, pero en general prefiero que el que compre el trabajo que lo enmarque como le guste. Sí, ah, claro, que decida justamente la persona que adquiere una obra tuya cómo la va a enmarcar. Sí. Bien. Y vos quizás viste en Instagram que tengo piezas donde muestro trabajo que están enmarcados, pero eso es Las Photoshop. Fotos que te mandan. Ah, bien, lo armás vos. Sí. Sí, se ve súper, súper lindo, se ve. Le contamos entonces a todas las personas que nos están acompañando en este momento, que estoy charlando, que están escuchando y que están viendo a esta pintora extraordinaria, Lorena Klosterboer, que nos está hablando desde Amberes, la ciudad desde donde vive, desde donde trabaja, una pintora que formó parte de nuestro segundo ejemplar y que siempre se ha caracterizado desde el comienzo por una pintura súper minuciosa, atenta, ¿no?, a todos los detalles. Va como muy a contracorriente esto de pintar de una manera tan obsesiva y tan minuciosa en momentos en donde todo es exprés, ¿no?, donde todo puede resolverse supuestamente de una manera instantánea. ¿Qué pensás al respecto? Eso ya te lo conté en el artículo, por supuesto, que, bueno, esto no hay elección para mí. O sea, yo soy... Estoy atraída por el realismo y estoy atraída a los detalles finos y lo más profundamente que pueda. Y bueno, y tardo más en hacerlo, pero es lo que hago, soy yo. Yo probé cuando estaba estudiando arte a hacer otras cosas, otros estilos, y no me salen. Sí, hay una cuestión de gratificación personal, ¿no? Y saber que no hay atajos en esto de dedicarse al realismo, que exige de mucho tiempo y por sobre todo de mucha paciencia. Si tendrías que de alguna manera pensar en darle algún consejo a algún pintor joven que está decidiendo, ¿no?, por justamente dedicarse de lleno a la pintura realista, ¿qué le dirías? ¿Qué se necesita adquirir en la personalidad para poder mantenerse, digamos, dentro de este camino? Y creo que tiene que ver con obviamente una pasión por hacerlo, pero también darse cuenta que uno tiene que trabajar dos veces más horas que los demás. Y simplemente, para mí eso no es ningún problema, pero hay gente que se cansa pronto o que quiere salir y quiere hacer cosas. Eso no pasa. En mi vida, yo, por supuesto, viajo muchísimo, cuando no teníamos la pandemia. Exacto. Pero una vez que estoy en casa, yo trabajo siete días por semana y trabajo todo el día. Y tomo pausas para hacer, viste, lavar ropa o viste, hacer comida o hacer, contestar emails, pero no es lo que hago. Claro, estás totalmente concentrada a tu trabajo y la vida cotidiana justamente está atrasada por eso, ¿no? Por lo más importante que tiene que ver por la profesión, que exige de muchísimo tiempo. Reina, a mí me encantaría que nos puedas mostrar entonces lugares, recovecos ahí de tu estudio para que podamos conocerlo mejor, para que nos puedas mostrar trabajos que estés
haciendo en este momento, que estén en proceso, quizá alguno terminado, como me contaste, el que está justamente detrás tuyo. Ahora me levanto y dale, saco, me encantaría. Así nos podés mostrar cómo es tu espacio y vamos a calificar qué tan ordenado, qué tan sucio está el lugar. Ustedes pueden opinar, pueden hacer un ranking de las pintoras más limpias y de las no tanto, porque hemos visto de todo en estos encuentros, Ofelia. Ahí muy bien, estamos ahí viendo, está muy ordenado eso, Lore. Está lindo, está lindo. Acá tengo pinceles, pinturitas. Acrílico, lo tuyo es el acrílico. Sí, acrílico exclusivamente. Bueno, ahora este es el baño donde preparo todos los lienzos. Bien. Acá está mi pintura nueva, a ver que la pongo derecho. Perfecto, el pescadito ahí. Y me voy acercando. Para que vean, avísame si voy muy rápido, ¿eh? Sí, no, lo veo perfecto. Bueno, y acá tengo, por ejemplo, un panel ya preparado, que a ver si lo puedo poner contra la luz. No se ve muy bien, pero es bien, bien liso, es como mármol. Y ya está todo preparado. Bien. Y bueno, acá tengo otro cuadro que lo terminé hace... Miren qué belleza es. Y estos dos jarroncitos los hizo una artista australiana y me los mandó. Y acá el pájaro ese, qué belleza. Parece así como de cerámica, Lore, parece también como un adornito. Sí. Es precioso, muy fino ese arreglo floral de novia, hay otro. Parece. Uh-huh. Otro, y acá tengo otros. Sin duda es tu sello, ¿no? Digo, sí, es como el azul. Que... No, y la porcelana, es como decir, hay una pintora que pinta porcelana azul y blanco, o sea, sos vos. Sí. Bueno, acá tengo la cámara donde saco fotos en etapas, cada vez que termino un cachito... Vas sacando fotos del proceso. Voy sacando fotos. Eso sirve, ¿verdad? Ahí detectás errores también, pero también... También a veces es necesario poder probar que hice todo esto a mano, porque hay gente que lo duda, entonces puedo comprobar que realmente fue... Esta es mi paleta, o sea, uso tapitas de plástico, de yogur y todo eso. Y acá está mi aerógrafo, los dos. Este lo uso para poner el barniz. Y este lo uso para algunas sombras y algunas graduaciones, ¿se dice? ¿Pintas, Lore, usás en algún momento? ¿Pinzas? Pintas. Hay, por ejemplo, hay trabajos, hay detalles en donde pareciera que usás, se ve como aguado, ¿no? Que pareciera que hay, que haces algunos detalles. Por ejemplo, mira, ¿viste el espiral este? Sí. Parece trabajado con algún tipo de tinta, no sé, tan prolijo eso, ahí. No, eso es a mano, sí, no. Ajá. Eso es, sí, no, eso es tener la mano fija y realmente, sí. Por eso también es más fácil para mí trabajar horizontalmente en vez de verticalmente. Porque me vuelco encima y lo despacio, ¿sí? No, increíble. Hay un nivel de detalle que realmente es impresionante. Lore, lo tuyo se encuadra, o vos lo... Más allá, también lo conversamos en la entrevista original que nos brindaste para nuestro segundo ejemplar. Pero siempre, viste que es común esto de por ahí confundir ciertos términos ligados a si estamos hablando de hiperrealismo, de realismo, de realismo fotográfico, más allá
de que por ahí en el arte no sea tan necesario estar encasillándolo todo. Sí, a veces es importante para entender y asumir diferencias, ¿no?, de estilos, de que, bueno, las etiquetas finalmente siempre existen. Lo tuyo, estrictamente, ¿dentro de qué estilo lo encasillás de alguna manera? ¿Y cómo podrías explicarnos de forma simple la diferencia de pronto, ¿no?, entre tu propuesta y de pronto el hiper? Bueno, yo me considero una realista contemporánea, o sea, es obvio que soy contemporánea, pero es un nombre, ¿no? Estoy muy cerca del hiperrealismo, y alguna gente también lo considera hiperrealismo lo que hago yo, pero igual, conociendo y teniendo algunos amigos que realmente pintan hiperrealismo, yo no llego. Y no llego porque cuando uno se acerca a mis cuadros, a mis cuadros, se nota que están pintados, o sea, en persona, ¿no? No en foto, no. Está bien. Entonces, en persona se nota un poco que está pintado. Ahora uno se aleja y, bueno, es hiperrealismo. El fotorrealismo, en cambio, es mucho más grueso. Uno se retira de la pintura y ve un realismo fotográfico, y uno, cuando llega a la pintura, realmente ve trazos. Y uno, en realidad, no se puede llamar fotorrealista si no fue nombrado así por el que inventó la palabra, que es Louis Maisel, que es el galerista neoyorquino, de Nueva York. Neoyorquino, exacto. Sí. Así que yo, sí, realista, hiperrealista. Bien, bien, bien. Sí, porque, bueno, es común, ¿no? O sea, y también es común esta frase que seguramente la has escuchado en un montón de oportunidades, de que la gente, frente al asombro, que no puede creer cómo un pintor, una pintora, llega a estos niveles de detalle, de minuciosidad, el comentario este del parece una foto, ¿no? Que en realidad es un halago. Sí, es un halago. Sí. Sí. Seguramente. Se vuelve más complicado cuando alguien dice no puede ser una pintura. Claro, no puede ser. No puede ser una pintura. Claro. Ahí es cuando le mostrás las fotos que has sacado con el teléfono. Sí. Ahí puedo demostrarlo. Claro, seguro que sí. Reina, muchísimas gracias por mostrarnos tu estudio. Me encantó, me gustó muchísimo. Yo tengo muchas ganas de compartirte los mensajes que las personas que nos han estado acompañando en esta transmisión y en el marco de estos encuentros Ofelia, instancias, excusas que hemos inventado para encontrarnos con todos ustedes, los pintores que forman parte de nuestra revista. Quiero leerte comentarios muy lindos que nos hacen llegar desde diferentes ciudades del mundo, así que, si me lo permitís, pasamos justamente a compartirte los comentarios. Adriana Villagra, pintora, nos está saludando desde Paraguay, también pintora realista. Marta Condeme nos saluda desde Argentina, nos saluda también Lema Encinas desde Perú, muchas gracias. Hola. Por estar. Regina también nos está saludando, artista, está conectada Susana Beatriz Delgado, grabadora argentina, gracias por estar. Buenas tardes desde España, nos dice Cajal, muchas gracias por estar. José excelente. Manuel, hola. Excelente el trabajo, que tuve la oportunidad de conocerlo en el marco de las conversaciones con Alejandro Rosenberg, ¿sí?, pintor realista también argentino. Daniel Ferreira nos está saludando, también artista desde Brasil, gracias por estar. Gracias nuevamente por promover y apoyar el arte. Jaime Lema desde Perú nos saluda, muchas gracias por conectarte. Lorena, un besote, te dice ahí el artista Cajal. No sé si estoy pronunciando bien el apellido, perdón. Cajal, no sé dónde va Cajal. José Manuel es un amigo mío. José Manuel, gracias por conectarte, y gracias por tus saludos. Susana dice, de allí también era Víctor Deleuze, excelente grabador. Muy bien, gracias Susana por recordármelo.
Gisela Sangüesa del equipo Cariños Lorena desde Chile, una pregunta, dicen que la luz en Holanda es diferente por latitud terrestre, ¿concuerdas con eso? Digo, ¿la luz es más intensa allá? Tiene otro color, tiene el color, es más frío y azulado que en Sudamérica. Y en las regiones más tropicales, digamos, donde la luz es más caliente de color. Así que, sí, acá en general está nublado y la luz es intensa, pero gris y casi azul. Digo que, bueno, yo trabajo con luz eléctrica, tengo luz de día en mis lámparas y no necesito tener luz natural para mi trabajo. Como trabajo durante el día, trabajo durante la noche, no necesito luz eléctrica. Uh-huh. Muy bien, continuamos con los comentarios. Te preguntan desde Perú, una consulta, si has pintado algo relacionado con el momento que estamos viviendo. No. Salvo el pescadito encerrado ahí en el frasco. Sí, eso no fue a propósito, es una composición que ya tenía preparada hace tiempo. En general no comento con mis cuadros sobre lo que está ocurriendo en este momento, porque sería para mí demasiado deprimente. Entonces prefiero en general partir de un simbolismo muy muy positivo de cómo pinto, y pienso que también hay un montón de pintores que lo harían mucho mejor que yo, con los comentarios sociales en una pintura y en el arte, y es una cosa importante. Lo que pasa es que yo no lo hago, y creo que también una decisión absolutamente respetable, por supuesto. Sí, no es mi cosa. Exacto. Leti Bastías también nos está saludando, gracias por estar. César también nos saluda, César López Art. Felicidades, Ofelia, por la revista de Artes Visuales, muchas gracias. Nos está saludando un tremendo pintor mexicano, Edgar Mendoza Mancillas. Estimada Lorena, un abrazo, estoy sorprendido. No pensé que hablaras español y que hablara tan bien español, ¿no? Gracias. Bueno, genial. Santelices Art, muchas gracias por estar, nuestro artista de portada de Revista Ofelia número 6. El valor del tiempo en los objetos, ¿no? Claro, representarlos, pintarlos, ponerlos ahí, exponerlos, hace justamente que el objeto sea eterno, ¿no? Más allá de que muchas cosas sean efímeras, poder eternizar de alguna manera la belleza. O bueno, más que eso, creo que captar el trabajo de otra persona que fue anónima y que realmente realmente dar, como vos dijiste, ¿cómo se llama? Un halago. Reivindicar, sí, exacto, sí. ¿No? Decir, mira qué lindas formas tiene esto. Sí, es poner en valor, ¿no? Lo que ha generado, lo que significa tanto trabajo, esmero, esfuerzo, etcétera. Jimena Vega, pintora chilena, que también formó parte de nuestro quinto ejemplar. Nos saluda a las dos. Hola Camilita, hola Lorena. Un gusto conocerte, Lorena, nos dice. Muchas gracias, Jimé, por estar. Acá, bueno, te preguntan si en realidad buscas el hiperrealismo. Creo que de alguna manera contestaste esa pregunta. Y si pintás con óleo, en realidad no. Lo tuyo es el acrílico. No. De hecho, Lore, tenés libros muy interesantes al respecto. Sí. Y me encantaría que en dos minutos nos cuentes de qué va, porque vos estás súper vinculada al periodismo, te encanta comunicar, entonces también de alguna manera has publicado libros donde se cuentan detalles, ¿no?, acerca de tu proceso y de tu técnica. Mira, te muestro, este es el libro que salió en español, en castellano, que es la guía, ¿está al revés o está bien? Lo vemos al revés, pero se lee la palabra acrílico, sin duda. En fin, guía completa de pintura al acrílico, la escribí en el 2014,
para una editorial inglesa y después se vendieron los derechos por todo el mundo, inclusive a España, y por suerte está este libro. Este es el libro donde yo cuento todo lo que tiene, toda la información técnica que puedes un artista saber sobre el acrílico. Hay un montón de paso a paso pinturas que se hacen, no únicamente por mí, pero por otros artistas también. Y es un libro súper comprensivo. Cuando yo cambié de usar óleo, porque yo vengo del óleo, a usar acrílico exclusivamente, no encontré, me tuve que inventar un montón de, tuve que experimentar, tuve que encontrar maneras de usar el acrílico como si fuese óleo. Y encontré varias maneras. Y bueno, yo escribí el libro para la persona que yo era, que cuando estaba buscando todas las soluciones, y el acrílico es difícil en el sentido que seca inmediatamente, seca sobre el pincel. Entonces uno tiene que planificar, lo cual a mí me viene muy bien por mi personalidad. Y bueno, y este libro se vende también en Latinoamérica. ¿Cómo lo podemos conseguir? Mercado Libre lo tiene abundante. Si buscas mi nombre, lo encontrás inmediatamente. Perfecto, entonces, material súper necesario para los pintores. No solamente para los que se inician, sino también los que se vinculan al realismo, los que quieren explorar y conocer todos los secretos del acrílico, una excelente oportunidad entonces para aprender, porque hay que estar estudiando permanentemente, todo el tiempo. Hay que estudiar. También quiero decir que no es necesario comprarlo, se puede ir a una biblioteca, por ejemplo. Claro, en estos momentos capaz que están todas cerradas, pero en general las bibliotecas también tienen uno de estos para facilitarle al lector, sí, para mirar, al visitante. Bueno, sí. Perfecto, entonces. Bellísimo, dice Marta Condeme. Carla Rodea, increíble, nos dice, qué bonito el del pájaro azul, nos dice Marta. Qué maravilloso trabajo, nos dice P. Boises. Eugenia Ortigosa, pintora realista paraguaya, nos dice, una belleza sus obras, saludos. También se ha conectado Paola Kunzman desde Chile, gracias por estar. Cajal nos dice, tus obras son preciosas, Lorena, no importa que sea realista o hiper, nadie puede decir cómo debe usarse la pintura. Exacto, ¿sí? Exactamente. Sí, hermosas tus obras, Lorena, siguen los halagos, los comentarios súper lindos. Lorena, es maravillosa toda tu obra, tu pincel es una varita mágica, nos dice Bala Lux. Qué lindo. Linda obra, saludos desde Brasil, nos dice también Espinosa Atelier, pintor abstracto chileno que usa acrílico, también se ha conectado, saludos para él. Lore, besos, manda Cajal, felicitaciones Lorena, eres muy talentosa. Desde Galicia, España, también nos están saludando, bellísima obra, nos dice Susana. Hueso del Jilguero, Andrea Marone, nos dice, bellas obras, hermosa entrevista, muchas gracias André, taller de arte, me haces bien. Dice, impresionante lo que pintas, yo pinto sobre porcelana y amo el azul también, nos cuentan. Buenísimo. Mauricio Concha, que es pintor chileno, a quien saludo, nos dice, hola, nos manda saludos, gracias por estar. Te pregunta, las obras, Cajal, te pregunta, ¿las obras sufren algún cambio a medio camino? ¿Hay cambios inesperados? Quiero decir, eso te lo pregunta, más allá de la planificación, ¿te permitís también de pronto tomar decisiones que no estaban previstas, quiero decir? Sí, obviamente necesito una cierta libertad, y como son naturalezas muertas y animales en general, me dan muchísima libertad en ese sentido. Hay lugares en mis pinturas que tengo abstractos hechos que parecen, la gente mira y ve el vidrio, pero me lo inventé yo misma. Colores igual, pongo el color que quiera. Nadie me va a decir, no, es el color incorrecto. Así que sí, tengo mucha libertad. Exacto. Saludos desde Cuernavaca, nos dice Carla, muchas gracias por estar ahí desde México, saludos desde Venezuela, nos dice Yadira Hernández Viera,
Taller de arte, el estilo de los jarrones, floreros, ¿qué estilo es? Pregunta Taller de Arte Me Haces Bien. Son maravillosos, pensé que también pintabas sobre porcelana por el realismo de tu técnica. Sí, eso pasa de vez en cuando. Los jarrones son de distintas épocas, de distintos lugares. O sea, yo tengo colección holandesa, tengo flamenca, tengo cerámicas de Portugal, Asia, Tailandia, Japón, China, y lo que me guste y lo puedo comprar, lo compro, y muchas cosas, como ya dije, son segunda mano, rotas, y bueno, y funcionan igual. Muy bien. Dos extraordinarias comunicadoras en esta entrevista, muchas gracias Camilita y Lorena, nos saludan ahí desde Perú, muchísimas gracias Jaime, gracias por tu comentario. Felicitaciones, Lorena, nos dice Gusti Méndez, muchas gracias por estar, talento puro, nos dice Barixi. Importante y lindo comentario, ¿qué tan importante es el talento, el don natural para dedicarse de lleno al realismo, a la pintura, Lore? Gracias, Barixi, es mi hermanita la que dice eso. Ay, qué linda, talento es... El talento es el 10%, o sea, yo calculo que cada chico en el jardín de infantes dibuja más o menos igualmente, y la diferencia está en que algunos de nosotros seguimos con eso y otros lo dejan de lado y van a jugar a otra cosa. Entonces, el talento puede ser, no sé si existe o no, a lo mejor es más una aptitud que uno tiene por trabajar con las manos. A mí me gusta trabajar con mis manos y simplemente en mi caso es una cuestión de, sí, de décadas de hacer lo mismo todos los días. Es como tocar el piano, sí, que son 10.000 horas que necesitas para ser bueno en cualquier cosa, o sea tocar el piano, o pintar, o lo que sea, se llega. Y creo que se tendría que valorar los errores, se tendrían que valorar mucho más. Cada error que haces en una pintura, y yo la sigo haciendo, son aprendizajes, y son mucho más valiosas que cuando todo te sale bien. Entonces, esas son las cosas que uno debe aferrarse y seguir adelante. Y si no funciona, tirar el lienzo y empezar de nuevo. Pero no sin tener, frustrarse. No, y bueno, frustrarse, uno se frustra cuando no le salen las cosas, pero ser lo valiente suficiente como para decir, bueno, este no funciona, no lo muestro y sigo, hago otra cosa. Entonces ¿Cuál es tu impresión, Lore, cuando te encontrás con los primeros trabajos que hiciste? Y bueno, son primerizos, son de estudiante y no son nada especial, creo yo. Tampoco creo que si los vieras hoy, los reconocerías como míos. Eso, la evolución, también como ser humano, ¿no? Durante los años uno va creciendo, y ahora si vos te mirás cuando tenías 16 o 18 o 22, eso ya, viste, son etapas distintas, y uno va creciendo como persona y madura, y lo mismo pasa con el arte que uno hace. Sí, qué lindo que tengas una actitud así como amistosa, ¿no? Que asumas que de pronto la carrera de un pintor, más allá de las frustraciones que puedan haber o de los trabajos no tan buenos, hay que asumir, digamos, una actitud conciliadora, porque eso te permite también proyectarte y seguir trabajando, sí, de la mejor manera posible. Digo, es necesario, más allá de talento, nos dijiste solamente un 10%, lo tuyo está súper vinculado al trabajo diario, muchas horas puestas ahí, mucho cuerpo puesto ahí en ese estudio, en ese taller, para llegar a los resultados que pretendés. Pero también importante, ¿no? Mimarse en el sentido de
porque es un trabajo muy complicado el de la pintura, requiere de mucho esfuerzo y de mucho sacrificio, así que tener una actitud positiva frente al propio trabajo me parece también importante. Es importante, y creo que es más importante aún tratar de parar las voces de afuera, desde afuera, o sea, los que te critican o los que dicen que sos fenómena. Esas son voces que pueden pararte o bajarte o subirte demasiado. Y siempre, siempre es importante tener tu propio termómetro, digamos, y comparar esta obra con la última que hiciste y ver si vas avanzando. O sea, la competición para mí no es con otros pintores, sino que es conmigo misma. Y la competición es con los cuadros que hice anteriormente. Muy lindo, Lore. Nos quedan solamente 2 minutos de transmisión. Quiero agradecerte muchísimo de todo corazón que nos hayas dado la oportunidad de conocerte de esta manera, ¿sí? Que para mí tiene un valor gigantesco volver a encontrarme con los artistas que formaron parte de nuestros primeros ejemplares cuando recién estábamos empezando. Para mí es una gratificación enorme, así que te quiero agradecer públicamente la oportunidad que me das de conocerte y de poder junto a la audiencia conocerte más en lo profundo, ¿no? Sabemos que tu trabajo es fantástico, pero sos una persona súper cálida y tu estudio es maravilloso. Gracias, Lore, por ser parte de estos encuentros, en serio, te lo agradezco. Camila, es un gran placer y te agradezco de corazón, primero por haberme invitado a estar en Ofelia número 2, y después para esto es fantástico. Y me encantan todas tus entrevistas, así que las estoy mirando y me gusta mucho poder hablar con vos. Muchísimas gracias, 10 segundos solamente. Gracias por estar, gracias a todos por habernos acompañado. Gracias, Lorena.